Buenas noches, este video lo estamos haciendo para el programa de Noé. Aquí desgraciadamente hace 3 meses tuve un preinfarto y estamos viendo y escuchando varias cosas que se nos han presentado. Estoy yo ahorita, son las 3 de la mañana, mi familia está totalmente dormida, mis niños, mi sobrina. Se han movido algunas cosas. Este cuarto donde hay mucho más actividad en las noches es el cuarto donde encontramos sangre cuando nos cambiamos a este departamento. Él es mi conejito. Aquí este cuarto donde hay mucha actividad, demasiada. Una panorámica para que vean que no hay nadie, absolutamente nadie. No hay nadie. Esta casa la acabamos de comprar hace poco, rayada, y tratamos. Cuando yo me vine del hospital, me dijeron que, ¿cómo se llama? Que estuve a punto de morir. Afortunadamente, Dios nos ayudó. No hay nadie. Pero yo siento, sueño y veo cosas, se caen cosas, donde yo dicen que me traje algo. Aquí es una actividad de diferentes. Aquí algunas cosas se han movido y tratamos de captar lo más que se pueda. Lo más que se pueda en cuestionamiento de las cosas que se mueven, tratando de. Miren, ahí está el primero. Ahí está el primero, y eso es lo que me da. Eso es lo que me da miedo. No sé lo que pasa. Tratando de. Este monito se lo dieron a mi esposa en el hospital. No sé si agarrarlo o no, la verdad me da un poco de cosa. Ese mono se nos ha caído ya varias veces, hasta en la noche. No sé si realmente deba de agarrarlo o no, pero tratando. Ese mono, algunas cajas que tenemos aquí se nos han caído. Mi conejito, no sé si sea perspectivo, él capta a veces las cosas, se queda viendo lugares que no entiendo por qué, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de captar varias cosas para ver si alguien nos puede ayudar. Alguien nos puede ayudar. Aquí no tratamos de engañar a nadie, solamente algunos cuadros que han estado derechos amanecen chuecos, como pueden ver, pero quiero captar lo más que se pueda. Vuelvo, es una vista panorámica para que vean que no hay nada, no hay nadie, no hay nadie más que mi conejo me acompaña. Tratando de captar, no me quiero quedar a oscuras. Mi familia sigue dormida y tengo miedo de comentarle a mis hijos porque están chiquitos, tienen miedo. Quiero captar lo más que se pueda. En este cuarto, como les comento, es donde hay más actividad. Aquí quiero captar algo. No sé qué pase, que se pueda realizar. Es el juego de los salón, bueno, es el cuarto de los niños, pero de hecho. Tratamos de captar lo más que se pueda mover, pero al final, ahí está el primero. Ahí está el primero. No sé qué está pasando. Dios. Tratando de hacer lo más que se pueda, lo más que se pueda captar. Como les digo, es el cuarto de los muchachos y tengo miedo de ellos, Dios. Tratando de hacer lo más que se pueda. Él se empezó a mover muy leve. No sé qué pase realmente. Como pueden ver, aquí no hay nadie. No hay nadie, absolutamente nadie. Trato. Y vista panorámica, donde no hay nadie. No sé qué pasa. A veces estoy solo y se mueven cosas muy, muy fuertes, muy, muy rápidas. Voy a tratar, si pueden ver, absolutamente nadie. Panorámica. Ahí se movió el patín ya. Ahí está. Ahí está. Ahí se acaba de caer. Eso es lo que pasa en esta casa. Ahí está la vista panorámica. Para que vean que no hay truco. Para que vean, mi familia sigue dormida. Vista panorámica. Nadie. Nadie. Atrás de mí nadie.